Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por la puntualidad. Solamente vamos a dar una esperita ahí de 4 minutitos para que se incorporen todos. Ya cuando tenga por ahí por 23, empezamos, porque solo son 29. Así que vamos a darle un tiempito a los que van entrando ahí. Pero gracias a todos por ser puntuales. Vamos alistando nuestros apuntes de lo que leyeron, de lo que investigaron, que con eso arrancamos. Bien, ya vemos 24 personas, conmigo 25. Bueno, vamos a comenzar ya. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase número 3 de su diplomado de marketing digital. Vamos a comenzar rapidito con la asistencia para aprovechar el tiempo. Tal vez en eso se van incorporando los demás compañeros. Me van diciendo presente, por favor, cuando los nombre para ir anotando. Permítanme que no puedo abrir la página, no sé por qué. Me ha trabado, espérenme. Ahorita veo qué sucede. Dios mío, se me ha trabado esta cosa. Licenciada, prevé apretando en este orden, Control, Shift, Windows y B.
Control. Ay, ahí está, Chief. Ya me abrió. Es que se me había trabado, fíjese, pero ya está. Ya me abrió. Aquí está ya. Me estaba como dando problema el Inter y como tengo todo en una sola y como es un donde tomo la asistencia en una web de Excel, quizás por eso. Gracias. Vamos a ver, ya les tomo asistencia. Aquí estoy en la fecha de hoy. Hoy sí. Adriana Marcela Enríquez. Presente. Ana Concepción Ramírez. Presente. Andrea Lourdes Alvarado. Presente. Astrid Yanira Morales. Astrid Yanira, ¿está por ahí? Presente. Excelente, gracias. Briseida Abigail. Presente. Carlos Ernesto Ramírez. Presente. Dinora Abigail Arana. Presente. Eden Nilsson Gamaliel Beltrán. Presente. Emily Vanessa Escobar. Presente. Erika Margarita Peña. Presente, aquí estoy. Ya la vi. Ever Antonio Iraeta Cubías. Presente. Fernando Astul Portillo. Presente. Fernando José Calderón. Presente. Gabriela Ermelinda Vázquez. Presente. Jaime Antonio Elías. Jaime Ernesto Pineda. Presente. Gerson Enrique Mejía. Presente. Jonadab Odulio González. Presente. José Eduardo Cibrián. Presente. Yulisa Marcela Cañas. Yulisa Marcela. Mayra Lisset Someta de Ramírez. Alexander Escobar Marroquín. Presente. Morena Guadalupe. Primera. Presente. Nancy Carolina García. Nancy Carolina. Natalie Nelly García. Presente. Gracias. Rosa Araceli Raimundo. Se abrió igual que la de las. Presente. Ya vi ahí, Yulisa. Ahorita se la pongo. Voy con Samuel Amadeo. Presente. Stacy Stephanie. Presente. Y Wilmer Francisco Monge. Wilmer Francisco. No está, vaya. Listo. Comenzamos. Hoy sí, buenas noches a todos. Vamos a comenzar ya y vamos a empezar pues haciendo una breve, ¿verdad?, realimentación de lo de ayer, porque hoy vamos a ver la aplicación ya de las 4P, ¿verdad?, del Marketing Mix. Ayer ya vimos un poquito los conceptos, hoy vamos a ver el tema de las preguntas para ver cómo las vamos a aplicar. Ahora, estaríamos comenzando, quizás recordando, ¿qué es Marketing Mix? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué es Marketing Mix? Ayer vimos esto. A ver, ¿qué es Marketing Mix? Voy con Adriana Marcela, que nos va a dar la participación. Bueno, según el Marketing Mix, es poner el producto adecuado en el lugar apropiado, en el momento indicado y al precio justo. Correcto, es la forma más sencilla de explicarlo. Vamos a ver, Jaime Elías. Hola, igual,
Más que todo, se trata de que el producto sea, bueno, como dice, adecuado en un lugar estipulado para que el cliente lo tenga más visible y tenga un mayor auge de audiencia, ¿verdad? Correcto, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Jaime. ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir? Que también el objetivo será como analizar el comportamiento, parece, no sé si anoté mal, del consumidor para poder generar acción, no sé. Correcto, porque va amarrado con el concepto de qué es el marketing. Gracias, Fernando. Bien, paso con la siguiente pregunta. Vamos a ver, para ver si pusieron atención ayer. Y voy con, hablamos ya, después de que conceptualizamos qué es Marketing Mix, dijimos que estudiamos 4 P's. Hoy vamos a ver las otras 4 que les dejé de investigar. Estudiamos 4 P's. ¿Qué me pueden decir con referencia al producto? A ver, Jaime Antonio, creo que siguió, volvió a levantar la mano, Jaime, ¿o la había dejado arriba? No, la había dejado arriba. Vaya, chévere. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la primer P, que era el producto? A ver, ¿quién quiere participar? Vamos a ver, Ever Antonio. Sí, en cuanto al producto, es aquel bien o servicio, también puede ser el lugar. O puede ser la persona también. Esos 4 elementos pueden ser un producto. Correcto, muchas gracias. Vamos a ver, Astrid, háblenos un poquito sobre la promoción, no, perdón, sobre la plaza primero. Astrid Yanira. La plaza es el lugar donde yo voy a distribuir el producto, que debe de ser un lugar visible, un lugar en donde yo pueda vender y llegar al consumidor final. Excelente. Y no dejarme llevar por él. Excelente, Astrid, gracias. A ver, ¿quién me puede hablar de la promoción? Lee, la promoción en realidad, ¿verdad?, es que usted sepa identificar el cliente, ¿verdad?, de una manera eficaz, dándole, por ejemplo, ¿verdad?, como el de la Coca-Cola o el de McDonald's, ¿verdad?, que dice, hay veces ponen hamburguesa a $1.99, es un econo combo, ¿verdad? O pues eso es como una promoción que pone la empresa para que el cliente llegue a comprar, ¿verdad? Que ya llama, ¿verdad? Cuando por el tema, sí, que terminen a veces en .99, exacto, es para que usted, ¿verdad?, diga, unos decimos, ah, cuesta $3, otros dicen, no, ni $3 cuesta, ¿verdad? Exacto. Por un centavo, ¿verdad? Exacto. Lo que puede llegar a ser. Gracias, sí, Jaime. Gracias, Jaime. Voy con Morena Guadalupe a ver si nos puede dar un aporte acerca de el tema del precio. El precio tiene que ser un precio justo de acuerdo a la calidad que tiene el producto, ¿verdad? Es decir, y tiene que ser competitivo también en el mercado, de forma que al consumidor no le vaya a parecer un precio fuera de la realidad, ¿verdad? Ni tampoco muy, muy barato, o sea, tiene que ser un precio equilibrado. Que valga, digamos, lo que de verdad el producto da como beneficio. Y que está bien ubicado, accesible, todo eso tiene que ir de la mano con el precio. Jaime Ernesto, ¿quiere agregar algo? Con el tema del precio, licenciada, tenemos que evaluar el costo de producción del servicio o el producto que estamos brindando. En el costo de producción tengo que poner todo, o sea, absolutamente todo, hasta el pasaje de cuando voy a comprar la materia prima y hasta el transporte que tengo que pagar para entregar el producto. Entonces, quizás muchas veces caemos en el error que creemos que un producto vale $3 y los $3 son míos. A esos $3 tengo que sacarle el porcentaje de todo lo que he invertido para poder sacar el costo de la ganancia, que creo que, no creo, sino que tiene que ir muy amarrada con el tema del precio. Comentan ciertos economistas que a un producto se le tiene que subir por lo menos un 30%
al valor del costo inicial del producto y esa sería como la rentabilidad del producto o el servicio que estoy vendiendo. Para ver cómo ese retorno, ¿verdad? Cómo ese ROI, el retorno de inversión de las utilidades. De las utilidades que realmente está dejando el producto. Miren, es que es tan sencillo, ¿verdad? Como de repente, digamos, vaya, por ejemplo, yo vendo un producto, fíjense. Además de que, bueno, nosotros con mi esposo tenemos una empresa de importación de vehículos. Pero realmente el que más le dedica tiempo a la empresa es él. Él está al 100% con la empresa. Yo estoy a un 30% solo viendo el marketing digital, las redes sociales, digámoslo así. Y porque me dedico de lleno como al tema de la educación, pero además yo vendo un producto que lo mando a traer, por ejemplo, de Guatemala. El producto en Guatemala realmente es un producto que estoy segura que si lo comprara directo en la distribuidora me saliera súper, súper, súper más económico, ¿verdad? Pero realmente yo lo empecé a vender porque lo empecé a consumir. Entonces, empecé a consumir ese producto cuando nació mi hija. Es un producto para mi hija, es una crema pañalera. Y lo probé porque me la regalaron y me gustó. Gracias a Dios, mi hija no me ha salido como alérgica a nada. Digamos que probé varias cremas, pero la verdad es que las cremas pañaleras tienen precios bastante altos acá, algunas marcas. Y otras marcas son un poquito más económicas, pero no son tan buenas, digámoslo así. Entonces, cuando probé esa marca, le pregunté a mi amiga que a dónde la había comprado y me dijo que en Guatemala, que aquí no la vendían. Y justamente me di a la tarea de que cada vez que iba a un Super Selectos, yo buscaba esa marca y la única vez que la encontré aquí, la encontré en el Super Selectos Paseo. Y fíjense que no habían muchas. Es decir, eran bien poquitos los tarritos que habían. Y solo fui por ver los precios, porque obviamente en una que pude ir a Guatemala por paseo, me dijeron que fuera a un supermercado allá que es bien famoso que se llama La Torre. Y ahí voy y amarro lo que Jaime venía diciendo con el tema de los costos. Obviamente yo no sé cuánto cuesta producirla, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo decir es que La Torre allá tiene una su promoción permanente, que es que cuando usted lleva 4 productos del mismo producto, le hacen un precio como de mayoreo. Es decir, les voy a poner un ejemplo. La crema cuesta, por decirle algo, les voy a hablar en dólares, pero allá está en quetzales, ¿verdad? Pero en dólares me sale la de 300 gramos, el tarro de 300 gramos, me viene saliendo una unidad en el súper de allá. Por decirle un ejemplo, ¿qué? $4, $5, por decirle un ejemplo. Bueno, una unidad, $6, más bien. Una unidad, $6, el de 300. Pero si compro los 4, ya me baja como a $5, $4.50, dependiendo el precio que tenga ese día. Entonces, la de 300, o sea, es el tarrito casi así, ¿ve? Mediano, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, y la primera vez que compré, obviamente compré un montón, ¿verdad? Compré compré creo que 4, no me acuerdo si 8, y los compré porque mi hija estaba bien bebé, o sea, usaba sus pañales casi todo el día, cambiaba pañales casi 6-7 veces al día. Entonces así se iba la crema. Y entre más la niña va creciendo, obviamente como el cuerpecito le va cambiando, es más crema. Entonces empecé a comprarlo así. Después me di cuenta que varias mamás, porque estoy en un grupo en el Facebook, compraban la marca, pero realmente pues no la venden aquí. Entonces, hasta me publicité en Marketplace. Empecé a comprar para vender, pero por hobby. O sea, no, para mí no es un negocio, pero sí me da un ingreso adicional. Y me tocó, como dice Jaime, ir a comprar como en mayoreo para poder ponerle un porcentaje de ganancia, digamos. Entonces, para no hacerles largo, como aquí no la venden, he logrado que un tarro de 300, que a mí me queda en $5, yo lo vendo en 10. O sea que le gano el 100%. Imagínense, el 100%. Claro, ¿verdad? Que ahí yo tengo que tomar en cuenta, digamos, cuando me toca ir allá, ¿verdad? La gasolina que gasto. Pero últimamente, como por el tema de la pandemia, dejé de ir. Y como tengo una amiga que trabaja en Avianca, que le toca viajar cada 15 días, ella me lo ha estado trayendo, digamos. Ok, Mayra, ya vamos a revisar la asistencia, a ver si ya se la había puesto. Entonces, el 100% le he podido ganar a la de 300. Y la de 500,
cuando la compro por mayoreo me sale como a 7, 8 dólares y la vendo en 15. Pero ¿por qué la gente me la paga? Porque aquí no la venden. Porque la gente sabe que la venden en Guatemala y saben estas promociones que le dan. Las mamás sabemos, las mamás lo sabemos. Y les juro que no me cuesta venderla. Si a veces no mando a comprar porque de repente, ay, no tengo tiempo como de irlas a dejar cuando el cliente me las pide. Por ejemplo, Jaime, ¿quiere agregar algo? No le está ganando el 100%, le está ganando más del 100% porque las compra en promoción, Lick. Además no las voy a traer. Además no las voy a traer yo, me las traen. Y lo todavía. Único, lo único que hago es como cuando mi amiga me dice, mira, aquí te ando ya un montón de botes. Me dice, porque ella va en su carro. Entonces es como, yo normalmente por pena le digo, tráeme nada más unos 12, ¿verdad? O unos 8, ¿verdad? Entonces, y como sé que va a volver a ir en 15 días y tengo otra amiga que también va, una vez le pido una, otra vez le pido otra para no estar molestando, ¿verdad? Pero, ajá, me la traen, ya me hablan y me dice, ya la tengo aquí. A veces ni la he ido a traer a la casa de ella, sino que me dice, mira, voy a pasar por la casa de tu hermana, te la voy a dejar ahí, vaya. Y mi hermana me dice, mira, aquí está esta cosa y como voy a bajar donde mi papi, te la voy a pasar dejando. Entonces, a veces ni he tenido que gastar un peso en gasolina en irlas a traer. Y realmente solo me publicito en Marketplace y de ahí me van llegando los clientecitos y unas cuantas amigas que son mamás. Ahora, desde ayer, fíjense que un alumno de otra empresa en la que trabajo me escribió, les estoy hablando que llegó el curso allá por noviembre, él, y me escribe y me dice, ¿se acuerda de mí? Y yo, sí, que soy de Sonsonate. Y yo, ajá, mírese que usted una vez mencionó en sus clases que usted vende ese producto, que tiene. Y yo, sí, sí tengo, fíjese, tengo justo 3 tarros de 300 y 2 de 500 y 2 tubos de 120. ¿Por qué? Es que una señora que fíjese que es amiga de mi mamá me dijo que ellos usaban ese y que como no han ido a Guatemala no hayan dónde comprarlo para no hacerles largo. O la señora me escribe, porque el alumno me hablaba para preguntarme si podía dar mi número. De él lo le dije yo. La señora me escribió, que, pero estaba en Sonsonate, ahí ya no me hubiera salido, Jaime, ahí ya no me sale. Ir a dejarla en Sonsonate ya no me sale. Entonces yo le dije, no, mire, sí, con la pena, pero yo soy de San Salvador. Mire, pero yo tengo una hija que trabaja ahí por el escalón. Ah, cerca de la casa, dije yo. Y ella las puede ir a dejar donde ella. Y yo, sí, como no, le dije, ¿cuántas quiere? Me compró 3 tarros y ni las fui a dejar yo, las fui a dejar mi esposo porque iba a ir al banco por ahí cerca. O sea que al final vendimos y ya no tengo, ya me quedaron esos 2 y unos tarritos, unos tubitos nada más. Hoy sí tengo que mandar a traer. Yo nada, quería aportar algo. Referente al tema de precios, esto es cuando somos distribuidores, digamos de esta manera, pero cuando somos productores son otros costos, porque también hay que poner el personal, lo que se gasta en luz, local y todo eso. Entonces solo agregar eso, ¿verdad? Que son diferentes costos dependiendo del servicio que prestamos. Correcto, dependiendo lo que vendemos, lo que producimos, ¿verdad? Todo es bien variante, por eso es que también hay que tomar en cuenta la competencia. Créanme que yo cuando dije, voy a comprar para ver si me sale alguito ahí, vea, miren, yo voy a ver cuánto valían todas las marcas de aquí, que son de las buenas. Por ejemplo, la Infader, que es la más conocida, esa, el tarro de 500 cuesta $20. Bueno, hace 3 años costaba $20. Hoy creo que ya subió. Sigue costando eso, Lick. Ah, eso es carísimo. Ahí está. Erika está confirmando que sigue costando eso. Y en el, ¿cómo se llama este lugar? En el Price Mart. En el Price Mart la vi yo a 20. No sé si en la farmacia cuesta 20 o si en el súper cuesta 20. Y Erika me confirma. Pues Erika, si usa, aquí tengo, oye, yo de la que yo vendo. Es la SAR, la que yo vendo, la Oshi. Por si no la ha probado. Vaya. Gracias. Aquí va a estar haciendo la promoción. Morena, ¿quería agregar algo? No, nada, solo. Bien, entonces creo que con estas participaciones, estos ejemplos en práctica, podríamos ya decir que hemos comprendido las 4P del marketing. Y como también les pasé un video ayer para pasar después a las 4P que íbamos a investigar, tal vez unas 3 participaciones. ¿Quiénes lograron ver el video de la Coca-Cola? Vamos, yo lo vi. Erika lo vio. Ever, sí. Lo vio. Jaime también. Briseida, Morena, Yonadao, Yulisa. Andrea está levantando la mano ahí. Excelente. Vamos a ver, Ever, cuénteme. ¿Qué le dijo ese video? Cuénteme. Pues
Creo que al principio no mucho, ¿verdad? Pero sino que fue la última parte donde ya salía en lo que es el Polo Norte y todo eso, el tema navideño, que Coca-Cola siempre saca buenos anuncios en la época navideña. Y me pareció bastante curioso que si uno se pone a revisar los comentarios también de las personas que estaban ahí en YouTube, comentan precisamente eso, el recuerdo que les genera con los anuncios de antaño de Coca-Cola y todos los que estos conllevan. De igual forma, como la parte de compartir, de estar juntos y la época navideña. Todo. La unión, ¿verdad? Vamos a ver, Jaime, Ernesto. Fue un anuncio que deja un mensaje emotivo y sin siquiera decir una sola palabra, como usted lo explicaba ayer, porque en todo el video no se dice absolutamente nada, pero se ve el esfuerzo. Yo siento que este marketing va más a la cognición del cliente y están vendiendo sentimientos, vendiendo emociones. Excelente, muchas gracias. ¿Jonadá? Sí, la parte de el lugar. ¿Quién diría que en el Polo Norte hay gaseosa helada, verdad? Pero sí, ellos están en todas partes, entonces recalcan este punto. Y lo que ya se explicó de llamar a los sentimientos. Precisamente estaba al final de un año que fue bastante difícil y llama a la unidad, al estar juntos, que no hay mejor regalo, recalcando lo que ya se había vivido o necesitado a lo largo del año. Excelente, gracias, ¿verdad? Que están en todos lados, ahí como tocan la plaza Independiente, ¿verdad? Gabriela, Ermelinda, vamos a ver. En el caso de los videos y la promoción de Coca-Cola, ya que el producto no es muy beneficioso para la salud, lo que hacen más que todo ellos es irse por el lado de la personificación, de que la gente lo consume normalmente en los almuerzos familiares y todo, y cuando andan en la calle o algo, siempre se recuerdan de que van a llevar la soda para la familia. Entonces, ellos más que todo venden sentimientos y emociones, y en el caso de las navidades y todo, que es una de las bebidas más baratas para consumir en estas épocas, lo que hacen ellos es jugar con eso. Es Coca-Cola va a estar presente en todas las fiestas importantes, está en todos los cumpleaños, en las fiestas familiares. Entonces ellos venden más que todo esa ¿cómo le puedo decir? La experiencia de poder compartir las cosas y de recordar, porque las personas, la mayoría ha crecido que de pequeños, en infancia, tomaban sodas en la escuela. Entonces ellos lo que hacen es eso, jugar de una manera que cuando usted tome Coca-Cola, usted se recuerde de la última vez que tal vez tomó estando en familia, en una Navidad con su familia que está lejos ahora, que está en otro país, similar a lo que hacen con, en el caso de la Tropical, que lo que ponen es que la Tropical tiene que estar presente cuando venden pupusas y todo. Entonces también crean una experiencia porque la gente cuando está en el exterior sabe que allá no encuentra esa misma bebida. Y la gente quiere tomar algo solamente para recordar los últimos momentos que tomaron tal vez con alguien importante. Gracias, Gabriela. Cierro con Andrea Alvarado. Vamos a ver, Andrea, qué nos puede opinar al respecto. Pues realmente estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros. Todos han tomado los puntos realmente de la publicidad que conlleva Coca-Cola. Coca-Cola siempre se ha centrado en querer personalizar su marca. Yo recuerdo que también hacían en Navidad el comparte con y ponían el nombre de las personas. Y era para que usted dijera, ah, yo conozco a un, por ejemplo, a una María. Y esta a mi amiga María se la va a llevar, por ejemplo. Entonces era para identificarse, o sea, en sí con lo que se estaba ofreciendo. Y con respecto a los anuncios de Navidad, Coca-Cola siempre se identifica por adaptarse a las situaciones de ese año. Por ejemplo, este año no hicieron un anuncio tan así como familiar. Lo iban como empujando a eso, pero no en específico como, ah, todos juntos, sino que, si no estoy mal, decían como que, aunque sea en la distancia o algo así, compartiendo los momentos felices, algo así creo que decía. Siempre realmente se ha destacado por eso, y ese anuncio de Navidad que
que se enfocó más que todo con el padre soltero, digámoslo así, y la hija que estaba sola en su Navidad, es como, o sea, usualmente es lo que se vive pues en una familia. Ahora en la actualidad es muy difícil que una familia esté junta, entonces eso representa como el rol de los padres y da a identificarse con la misma situación. Correcto, y también hace como énfasis al tema de que no necesitan los niños ahora en día cosas materiales, ¿verdad? Como para sentirse como felices en la Navidad, sino más bien como que estén sus papás ahí, ¿verdad? La unión familiar. Bien, como decía Jaime Ernesto, ni una palabra dice el video, ¿verdad? Ni una palabra, no hay texto, no hay subtítulos, no dice nada. Solamente lo hace que usted se teletransporte. Usted se siente que usted es el papá, pues. O sea, se tira, pelea con la ballena, sale del agua, llega a un pedazo de tierra, camina. O sea, el pobre hombre se enfrenta con un montón de cosas hasta que llega y de remate cerrado. Y todavía después, uno se pone en los zapatos, ¿verdad? Logra la empatía con el consumidor, se pone en los zapatos del papá y uno lucha por llegar a la Navidad ahí con ellos, porque como no nos está diciendo nada con palabras ni con subtítulos, uno se está teletransportando al anuncio. Y al final, ¿cuántas veces aparece en la marca? A ver, ¿quiénes contaron cuántas veces aparecía una Coca-Cola o la palabra Coca-Cola? Ni se fijaron, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Vamos a ver. Sale una vez o dos, si no me equivoco. Como dos, dice. Al inicio, cuando está tomando Coca-Cola arriba de la torre de petróleo donde él trabaja, y luego la del camión, que el camión es también una insignia de Coca-Cola, los camiones rojos. Al inicio y al final, dice Yulisa, la insignia, dice Ever, que dos. Vamos a ver, Samuel, ¿a cuánto le tira? ¿Cuántas salían, Samuel? Yo creo que son dos también. Dos, dice. Una donde sale y otra donde sale ya el camión. Lo que yo quería agregar. Ajá. Es que como está decir la marca, uno ya sabe qué es. Y a veces, por ejemplo, el caso Netflix, ¿verdad? Cuando uno el sonido de Netflix, uno ya lo relaciona rápido, y entiende uno que es esa marca, Netflix. Y sabe que ese sonido tiene nombre. Cuando estudiamos los tipos de marca, esa es una marca sonora. Así se llama, es una marca sonora. Cabal, cuando usted entra a Netflix, le hace, esa es la marca sonora, que usted no tiene que ver la N ni el fondo negro, y si usted la oye, sabe, ay, alguien entró al Netflix de mi casa o del vecino, vea. Entonces, es una marca sonora, ¿verdad? Dice, cuando la chica está viendo algo como una bola de cristal, esa es cierto, esa también aparece, van tres, miren por ahí. Miren, yo me acuerdo, ayer no lo vi, yo lo vi en otras clases, pero yo me acuerdo que cuando yo lo vi el año pasado en diciembre, eran como cuatro o cinco. Los del grupo de las 8 o 9 me dijeron 4, 3, 4, así estaban como cara piñata, vea. Hoy lo van a volver a ir a ver cuando terminen la clase y vean y fíjense bien. Pero así es Coca-Cola, no necesita ponerlo 10 veces, no necesita que mencione nada para que nosotros nos demos cuenta que es la marca lo que quiere transmitir, ¿verdad? Bien, entonces, ahora que ya vimos ese anuncio, vamos a entender un poquito más las 4P de las que veníamos hablando. A ver quiénes investigaron. De las 4P que les dejé de tarea, vamos a ver, personalización, participación, peer-to-peer y las predicciones modeladas. A ver si rapidito alguien, uno me dice uno, otro y así, para ver después la explicación. Vamos a ver, ay, miren cuántas manos arriba, qué bonito. Vamos a ver, le voy a dar una a Gerson Enrique, le voy a dar otra a Ionadab, otra a Miguel Alexander y le vamos a dar a Stacy Castaneda una P. Vamos a ver. Gerson, comience. ¿Cuál quiere explicar? Personalización. Explíquela. Perfecto. Con respecto a ella, pues en lo que investigué es que las marcas deben de conocer las expectativas de los futuros clientes,
para ofrecerles en este caso experiencias únicas. Ellos lo logran en este caso personalizando un poco más sus productos y al momento de ofrecer los servicios, la información que obtienen de los usuarios de manera digital, ¿verdad? Eso enriquece, digamos, personalmente al cliente. Le puedo poner un par de ejemplos. Netflix. Cada usuario, cada persona tiene sus propias preferencias. Netflix tiene un algoritmo el cual identifica cuáles son las preferencias, si esa persona prefiere comedias, terror, acción, etc. Netflix, aparte de ofrecer el nuevo producto que va sacando, lo relacionado al nicho que en el caso de esta persona busca. Otro caso, Amazon. Las personas que compran por Amazon, lo mismo. Tiene el mismo algoritmo, maneja igual las redes sociales. El marketing que maneja, en especial Facebook, Instagram y demás, es masivo. En el aspecto que uno dice, hey, pero yo solo estoy hablando de esto, ¿y cómo es que ya me está mencionando o tirando esto? Es por lo mismo algoritmo que usan. No es tanto de que nos están escuchando como tal, sino que es un algoritmo que ellos utilizan. Relación de ciertas palabras, y así es como nos da una personalización al momento que nosotros estamos navegando en ello. Correcto, Gerson, muchas gracias. Y Netflix es igual que YouTube, ¿verdad? Que le tira como lo que usted más ve, lo que más visita, igual que el Facebook, que es un ejemplo bien, bien clave, y Netflix ni se diga. Miren, justamente ahorita que usted menciona Netflix, me acaba de caer un WhatsApp de mi hermana, fíjense, donde me está tomando una captura de pantalla porque usa mi Netflix. Entonces me manda una captura de pantalla porque hemos creado usuarios como para todos los familiares que ocupan, ¿verdad?, mi Netflix. Entonces tenemos el de mi esposo, tenemos el de mi papi, el de mi cuñada y el de mi hermana, que es el mismo mío. Y se mete y me manda una captura y me dice, mira todo lo que me sale, porque solo le salen películas infantiles por mi hija. Entonces me acabo de echar Dumbo, me dijo, porque no me sale otra cosa, me dijo yo, no, o sea, ya no es mi problema, métete a otro usuario, le digo, yo estoy dando clases, no molestes. Pero es cierto, o sea, por lo mismo, porque como vemos bastante, además de que tenemos Disney, mi hija se echa todas las que puede de infantiles. Jonadab, ¿cuál va a explicar? Gracias, Gerson. Para ir en orden, participación. Excelente, démosle. Hice un pequeño resumen. Acá lo que tengo es que se trata de conocer realmente las necesidades de nuestros clientes y contar con su opinión para poder desarrollar nuestros productos en base a esas necesidades. Esta participación la podríamos realizar por medio de encuestas o al prestar atención a sus comentarios u opiniones realizadas en medios sociales, así también como crear clubes o grupos para los clientes que son constantes y ofrecerles beneficios específicamente a ellos. Entre los ejemplos está, por ejemplo, algunas salas de belleza que a sus clientes frecuentes le dan una tarjetita, que al llenarla estos tienen derecho a reclamar un servicio gratuito. De esa manera los están haciendo participativos. En las redes sociales, aparte de las encuestas, también se hacen sorteos o promociones que piden a los clientes, a los usuarios, el compartir o el contestar, llenar estas encuestas. Por medio de esta manera se hace la participación. Excelente ejemplo. Gracias, Jonadab. Voy con Miguel. Yo quisiera comentar el peer-to-peer. Dele, Miguel. Que no repitan, ajá. Excelente. Bueno, lo que encontré sobre este es que se trata de la interacción entre las dos partes, ¿verdad? Por eso, par a par, entre la compañía y el cliente. Es decir, escuchar lo que el cliente tiene que decir, su opinión sobre el producto o sobre lo que se ofrece, quizás mediante comentarios, mediante alguna opinión, una encuesta. Y por parte de la compañía, pues crear contenido de valor para el cliente, quizás informando, educando o motivando sobre lo que se está ofreciendo al cliente. Entonces, vale, esa sería. ¿Irá de la mano, Miguel, con la participación, el peer-to-peer? ¿El qué? Disculpa. Peer-to-peer, ¿va de la mano con la participación? Sí. Ubicar ese contenido, ¿verdad?, con la necesidad del cliente. Correcto, excelente. ¿Quién quiere hablarme entonces
de las predicciones modeladas. Gabriela quiere dar su aporte. Mayra me está levantando la mano. Vamos a ver quién me lo va a dar. Gabriela, Hermelinda, ¿está lista? ¿O le doy la palabra a alguien más? Sí, en el caso de predicciones modeladas, yo estaba leyendo y hice un pequeño en palabras, que es donde se trata de identificar y captar al cliente de manera segmentada. En el caso de que lo que nosotros ofrezcamos sea lo que el cliente realmente necesita, pero poniéndole un plus para que el cliente se decida por nosotros y no por otra empresa. Nosotros tenemos que ver que si el cliente desea, por un ejemplo, una crema, como usted decía, no le vamos a ofrecer cualquier crema, sino que le vamos a ofrecer una de las mejores cremas a un precio justo. Y de esta manera, pues el cliente va a decir, ah, me sale mil veces mejor comprárselo a ella que comprárselo a otra empresa, porque ella me está ofreciendo, aparte de un producto que necesito, el mejor y tal vez en un precio justo, ¿verdad? Entonces, en el caso de predicciones modeladas, yo estaba leyendo acerca de eso. No sé si estoy bien ahí. ¿Cómo no? De hecho, les voy a contar que los cuatro que han participado lo han explicado súper bien. Súper bien, eso quiere decir que sí leyeron y que sí sacaron como lo importante para poderlo explicar. Ahora, si a los compañeros, después de la explicación de estos compañeros, no les ha quedado claro, si quieren ahorita me bajan la manito porque ya con estas cuatro vamos a cerrar el tema de las P adicionales y ya vamos a pasar al contenido nuevo para que podamos seguir participando. Si no les ha quedado claro la explicación de los compañeros, al final vamos a hacer preguntas y yo les puedo abonar otro poquito, pero realmente lo han explicado súper bien, ¿verdad? O sea, si yo lo explico sería repetir lo que sus compañeros han dicho. Así que los felicito, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de leer y de explicarlo de esa forma. Vamos a ver entonces ya el tema de la aplicación. Al haber comprendido las primeras 4P del marketing más comunes, más las nuevas 4P que acaban de explicar, ahora vamos a hablar de la aplicación de las 4P del marketing mix, que es el producto, el precio, la plaza y la promoción. Hay que entender que para hacer de repente, permítanme, les voy a poner las láminas. Ahí estamos. Eso es lo que vamos a ver ahorita. El lunes terminamos la sección 1 con el marketing digital. Ya vamos a hablar un poco de la teoría del marketing digital y ya el martes comenzamos la sección 2, ya donde vamos a ver herramientas. Entonces, hablando de la aplicación de las 4P del marketing, para ser una empresa, digamos, exitosa o un emprendimiento exitoso, digámoslo así, no necesitamos solo tener un buen producto o un buen servicio o ambos, sino que también hacer conocida nuestra marca y para eso el marketing es que cuenta con el tema de esas diferentes formas, digamos. Entonces, ¿cómo aplicamos las 4P del marketing en nuestros emprendimientos? Y aquí voy a poner el ejemplo de Samuel, que es el que más me ha impactado con el tema de su negocio que tiene que ver con lo de la lavandería. Yo sé que todos aquí tienen sus emprendimientos y sus negocios, ¿verdad? Pero vamos a tomar ese ejemplo para irlo poniendo en la aplicación y si alguien, y si todos tienen su emprendimiento, Jaime Ernesto creo que también tiene un emprendimiento, ¿verdad? Sí, tengo. ¿De cuál era el suyo? Es el manejo de redes sociales para las pymes. Ah, ese, para las pymes, ¿verdad? Se llama Popcorn en Facebook y en Instagram. ¡Ey, qué chivo! Ya lo voy a seguir. Miren, un día deberíamos de poner todas las en el chat, pongamos los negocios para irlo siguiendo ya. Vaya, entonces, todos los que tienen negocios, como el caso de Jaime, como el caso de Samuel, no me recuerdo si Jonadao también me dijo que era independiente o que estaba ahí buscando su marca, sí, ¿verdad? Sí, trabajo independiente. Vaya, entonces, vamos a tratar de ir entendiendo. Pongámonos en nuestro negocio, qué es cómo las vamos a aplicar, ¿verdad? Entonces, para eso siempre vamos a irnos a la parte tradicional de escribir. Cuando nosotros escribimos, después se nos hace mucho más fácil hacer estrategias, técnicas, etc. Entonces, cuando hablamos de la aplicación, por ejemplo, cuando hablamos de la primera P, que es el producto, el primer paso es detallar bien cuál es nuestro producto. Si ya ustedes lo tienen bien detallado, porque ya están en eso de que van a emprender o ya lo emprendieron, entonces, ¿cuál puede ser un objeto como un servicio? ¿Cuál es la finalidad de este producto? Para poder detallarlo, entonces, es que nos vamos a hacer estas preguntas para la aplicación. Primero vamos a saber cómo se verá mi producto.
¿Cuál es el producto, por ejemplo, del caso de Samuel? El servicio de la lavandería con los domicilios. ¿Cuál es el de Jaime? El tema del servicio de redes sociales, marketing digital, digamos, para empresas pequeñitas. Y Jonadab, ¿de cuál es el suyo? Parecido, contenido de publicitario. Contenido publicitario, vaya. Entonces, ¿cómo se va a ver mi producto? Es lo primero. ¿Qué es lo que busco? Bueno, en el caso de Jonadab, busca que se vea que hay contenido publicitario para distintas marcas X. ¿Cuál será el diseño que usted va a utilizar? Van a depender de las marcas que lo contraten. Y en el caso de Samuel, habría que ver si como lo quiere físico y también lo quiere online, son dos diseños diferentes, ¿verdad? ¿Qué le va a brindar usted al cliente con ese servicio? Bueno, Samuel decía que él quiere lavar la ropa de la gente, ¿verdad? Con máquinas, pues sí, de último lujo y tecnológico, ¿verdad? No va a poner pilas y va a contratar señoras para que laven a mano, sino que es algo con tecnología. Entonces, por eso necesita tener él su tienda online donde se publicite y también su tienda física donde va a dar el servicio, ¿verdad? Y además de eso, el domicilio. Entonces, ¿qué es lo que le va a brindar mi producto, mi servicio, mi marca a los clientes? ¿Cuáles necesidades voy a cubrir? ¿Qué lo distinguirá en el mercado? ¿De quién? De la competencia. Pero para eso hay que preguntarnos quién es mi competencia también, ¿verdad? Entonces, cuando contestamos todo eso, la aplicación va a ser más sencilla. En este caso ya sabemos cómo vamos a aplicar el producto. El precio, ¿cómo lo vamos a aplicar? Acá será necesario hacer un buen estudio de mercado acerca de la competencia, porque todos cuando hablamos del precio dijimos, sí, los costos de producción, sí, que si la de distribución, que si cuánto me cuesta hacerlo, traerlo, no sé qué, la planilla, decían por ahí, la luz, el local, todo eso. Pero también tenemos que, además de eso, considerar a cómo lo está dando la competencia, porque tenemos que estar a la par, pues. ¿Y qué tal que cuando yo saque todos los costos me salga más alto el precio que la competencia? Ahí voy a tener una amenaza, ¿verdad? Que es el famoso FODA que hacemos siempre, ¿verdad? Entonces, para eso entonces viene y nos tenemos que hacer otras preguntas. ¿Cuánto voy a invertir en cada producto? ¿Qué costos agregados demandará? Y ahí vienen los costos agregados que mencionaba Jonadab. ¿Cuáles son los precios que tiene mi competencia? Fundamental que usted lo sepa. ¿Y cuánto va a pagar el cliente para tenerlo? Por eso es que cuando nosotros vamos a aplicarlo, tenemos que tener respuesta a estas cuatro preguntas. Cuando ya decidimos cuánto va a costar. Ahora, cuando hablamos de la plaza, que ya sabemos qué es la distribución, dónde vamos a estar, cómo vamos a hacer para llegar hasta el cliente final. Ya sabemos cómo vamos a presentar nuestro producto, cómo va a ser, además cuánto va a costar. Es necesario saber de qué modo y dónde lo voy a vender. Entonces, para aplicarlo, tengo que hacerme las siguientes preguntas. ¿Cómo encontrarán el producto mis clientes? ¿Cuáles serán los puntos de venta que voy a tomar en cuenta? Vaya, en el caso, por ejemplo, de Jaime de Jonadab, que es servicio, ¿cómo lo van a encontrar sus clientes? En los canales virtuales, pues, en los canales online, ya sea en Facebook, ya sea que va a tener también Twitter, que va a tener Instagram, que va a tener página web, que va a tener una página específica de venta. Miren, y eso sí, por favor, quiero que quede claro. Yo sé que estamos estudiando marketing digital, pero tenemos que entender que mi marca a veces no va a necesitar de todas las redes. No quiere decir que todas las redes sociales son buenas para mi marca. ¿Ya? Depende siempre de su segmento de mercado. Por ejemplo, cuando nosotros con mi esposo abrimos la empresa, me recuerdo que él dijo, voy a hacer Facebook. Chévere, hizo Facebook. Y le funciona muy bien. Después un día, ya como 2 años o 3 años después, me dijo, quizás le voy a hacer Instagram a la empresa. Y yo, como mercadóloga, fue como, no, Instagram es para más bichos, pues, ese no es nuestro público, no sé qué, no sé cuán. Sí, pero lo voy a abrir. Lo voy a alimentar, lo voy a tener y ya nos salieron clientes de ahí, fíjense. No es nuestra mayoría, pero sí tenemos un 20% de clientes de Instagram. Entonces, ahí es donde uno va estudiando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no nos convendría tener TikTok, no nos convendría tener Twitter, porque es más para noticias, es más para eventos. Entonces, hay que tener en cuenta que no todas las redes sociales a veces son buenas. Ahora,
¿A dónde tal vez me convendría publicitarme por ahí de vez en cuando? En los videos de YouTube, pero los mismos que se comparten en Facebook. Porque si en Facebook usted está viendo un video y está pagando una pauta, le sale el anuncio al cliente, ¿ya? Entonces es importante saber en qué canales puede funcionarme mi anuncio ahí en medio de algo, ¿vea? Por ejemplo, ayer Lisa Ran hizo una cosa parecida y yo sigo ese restaurante y a mí me cayó, yo estaba viendo un video bien entretenido y me cae ese anuncio, y a mí que me cae tan mal que me caigan anuncios, pero ese anuncio hizo un clic en mí, ¿saben? Y lo abrí. Como sigo la página, de un solo me dirigió, ¿verdad? Y lo abrí y lo vi completo y etiqueté gente. Etiqueté a mi esposo, etiqueté a mi cuñado y a mi hermana para que vayamos al evento que estaban promocionando, que es un concurso de mascota. Emily, ¿querías agregar algo? Fíjese que abordando el tema sobre TikTok, yo creo que sí, porque donde yo estuve trabajando vendíamos carros y ¿le funcionaba? Herramientas como para, ajá, y funcionaba bastante porque sí nos escribían y llegaban al lugar. Ah, de veras. Miren, me sembró la duda. Voy a probar. Vamos a ver. Le voy a sugerir a mi esposo a ver qué dice. Gracias, Emily. Entonces, ahí está. Miren, es lo que tenemos que hacer, investigar nuestros segmentos para ver en dónde nos vamos a ir metiendo, ¿verdad? Entonces, en estos casos hablamos de esos canales porque estamos hablando de digital, ¿verdad? Entonces, son parte de los canales digitales que nos pueden servir como plaza a nosotros. Entonces, ¿cuáles van a ser mis puntos de venta? ¿Cómo manejamos la distribución? ¿Cómo maneja la distribución nuestra competencia, verdad? No se trata a veces de copiar, sino más bien de mejorar. Si la competencia está haciendo esto, vaya, por ejemplo, Emily me está diciendo que donde ella trabajaba vendían carros. Esa es una competencia para mí. Tendría que yo saber qué empresa es para ver si es competencia, porque no quiere decir que solo porque venda carros es mi competencia. También eso tenemos que saber identificar. Jaime, ¿quiere agregar algo? Sí, de hecho que es recomendable tener en TikTok una marca. Usted puede decir que no le siente como rentabilidad tener contenido en TikTok, pero ahora la plataforma ha evolucionado mucho, donde el concepto de que era solo para jóvenes o para niños ha cambiado mucho. Ahora hay chef, abogados, consultores y muchos call centers. ¡Hay de etiqueta! Entonces, la plataforma ha ido evolucionando de tal forma que mucha gente empresaria se está metiendo en TikTok para posicionar su marca en la mente del consumidor y tener un mercado meta. Entonces, hágalo, Lili. Sí, lo voy a analizar, fíjese, con él, porque yo se la veo, ay, ya no puedo con la que veo. Pero le voy a decir, porque es que también llevo mi marca. Yo como facilitadora tengo mi propia marca también. Le ofrezco los servicios. Ah, ya ve, se está vendiendo al rato, fíjese. Sí, porque yo como tengo también mis trabajos de docente, de facilitador y todo, yo a mi marca viera que me cuesta alimentarla porque, pues sí, estoy en otras cosas que preparando taxi, exámenes, que calificando, que aquí. Y mis alumnos normalmente cuando oyen que yo les digo que tengo una marca, me dicen, Liki, ¿cómo se llama? La vamos a seguir. Y a veces les digo, no, espérese que no le he dado movimiento ahorita. Y me da pena darles el enlace porque todavía me falta un montón. Yo antes tenía un blog cuando saqué mi maestría. Nos enseñaron en una de las, se llamaba la materia de aplicación de las tecnologías en la didáctica. Y en una tarea nos obligaron a hacer un blog y yo dije, me quedo con este blog y lo llevaba bien chivo, ¿verdad? Me saqué buena nota y todo, pero media vez me grabé la maestría, no hombre, mira, estallar la dirección me costó después cuando dije, ve mi blog, porque no me había quedado chance, pero ya vamos a hablar, Jaime, a ver en qué me ayuda, ya vamos a hablar, gracias. Bien, entonces si se dan cuenta, tenemos que saber entonces qué maneja la competencia para ver cómo se distribuyen ellos y qué puedo yo como agarrar de la competencia, investigar las redes, porque imagínense toda esa innovación que ha tenido TikTok, es importante conocerla pues para que ver si me conviene o no me conviene. Y también usar canales virtuales como el e-commerce o un sitio en internet, también es importante cuando hablamos de la distribución. Hay que conocer cuál es el concepto de e-commerce, lo vamos a ver el lunes, pero más o menos es conocido como comercio electrónico y también vamos a ver un poquito la diferencia del e-commerce con el e-business para que se lo lleven ahí para el fin de semana, e-commerce, e-business, para ver si pueden investigar un poquito. Y cuando hablamos de la aplicación en la promoción,
ya estamos hablando de que ya esta dejé de último en esta vez, porque ya esta propia, hablamos de la aplicación también, quiero que la incluyamos en la parte digital, ¿verdad? Sí sabemos que la promoción tiene que tener marketing tradicional también, pero tenemos que preguntarnos, ¿cuál será mi cliente potencial? Si voy a usar marketing tradicional, voy a meter la televisión, la radio, la revista, diario, solo dos, los cuatro, ¿cuáles? Y también si voy a meter marketing digital, voy a meter sitio web, voy a meter redes sociales, ¿cuáles redes sociales? Voy a meter el email marketing, etcétera, porque muchas empresas tienen el error de pensar que el email marketing es hacer envío de correos masivos, y no es solo así. La idea de que del email marketing es que funcione para vender también, pero si yo me pongo a mandarle el montón de correos masivos a Medio Mundo y Raimundo sin segmentar, voy a estar haciendo más de lo mismo y recibiendo los mismos resultados, que no van a ser favorables. El email marketing se ha hecho pensando siempre también en la segmentación. Ever Antonio, ¿quiere agregar algo? Yo tengo una pregunta. ¿En cuál de todas las P que hemos visto entra la parte del en sí lo que es el arte o el contenido de lo que nosotros vamos a utilizar para enganchar a la gente? Porque se puede utilizar el TikTok, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ver también qué tipo de video vamos a hacer, qué tipo de contenido va a tener el video que sea llamativo para las personas. En producto, entra en producto y en promoción, pero cuando hablamos de diseño entra más en producto. Ya, obviamente va de la mano, pues, porque tiene que diseñar algo bueno para que le funcione también el tema de la promoción y la publicidad, ¿verdad? Pero va en producto específicamente. Por eso decía, en la aplicación, mire, le pongo la lámina nuevamente. Espérame, quiero ver. Ay, es que no la cambié aquí. Mire, aquí en producto, mire, ¿cuál será su diseño? Dice. En producto, ¿verdad? Creo que les puedo compartir esta presentación en WhatsApp, fíjese, antes de que me autoricen ahí subirla a la plataforma para que la tengan. Aquí está. ¿Cuál será su diseño? ¿Qué le va a brindar a su cliente? ¿Qué le quiere transmitir también, verdad? Con ese diseño. Y aquí, con el tema de promoción que les decía, ver el tema del email marketing, hay que identificar bien qué es, cómo se promociona su competencia. Es importante que miren, yo soy de las que de verdad, yo tengo mi Facebook personal y todo, pero tengo mis amigos y todo, pero yo no les puedo explicar el montón de marcas que sigo, tanto las que consumo, de cualquier consumo que yo haga, como las de la competencia. Yo sigo a todas las universidades, a todas, y solo trabajo en una, pero las sigo a todas para saber qué están haciendo. Sigo a todos los centros de formación parecidos a esta empresa en la que estamos ahorita, en inglés corporativo. Sigo a todos para ver qué hacen, para ver qué venden, qué cursos y todo, todo, todo lo sigo. Y además de todas las marcas que yo consumo, ¿verdad? Entonces es importante porque sabemos qué está haciendo la competencia, ¿verdad? Entonces, ¿y qué resultados obtiene con la promoción? También se lo tiene que preguntar para cuando está creando la campaña publicitaria, tiene que saber qué resultados va a obtener. Acuérdense que aquí se ocupa mucho el método SMART, ¿verdad? Las cosas tienen que ser como específicas, medibles, tienen que ser alcanzables, relevantes y medibles en el tiempo también. Andrea Alvarado, ¿quiere preguntar algo ahí? Sí, con respecto a lo de segmentar, eso es lo que funciona para destinarse a un público en específico, ¿verdad? Como rango de edad, sexo y todo eso, ¿verdad? Sí, y eso... Ajá. No, diga. ¿Eso cómo lo vamos a ver en una de las secciones? Vamos a ver el tema de la segmentación. ¿En qué P aplicaría? Sí, también. Vaya, acá estamos hablando de que nosotros ya tenemos, cuando vamos a crear el producto, ya tenemos que tener de hecho quién es su cliente potencial. Porque se aplica en las 4P, básicamente. La segmentación va en todo el marketing mix, porque usted tiene que saber primero quién es su segmento, quién es su mercado objetivo, para después aplicar el marketing mix en lo que usted va a vender. ¿Ya? Lo vamos a ver como contenido completo, el tema de la segmentación, porque ahí va el tema también, por ejemplo, la ubicación
de mi cliente tiene que ver mucho con la plaza, ¿verdad? La edad tiene que ver mucho con el producto que yo vendo. El tema económico, uno de los factores económicos de la segmentación tiene que ver con el precio que voy a dar. ¿Sí? Y así mismo la promoción, ¿verdad? ¿Cómo voy a aplicar yo mi campaña publicitaria según el segmento? ¿Verdad? Pero sí lo vamos a ver específicamente, Andrea. En una de, yo creo que la otra semana toca en la sección 2. Para que lo abordemos. Bueno, gracias. Gracias. No, gracias a usted. La pregunta muy buena. Muchas gracias. Bien, entonces para ir cerrando la sesión, decimos, ¿verdad? Que en la promoción nos vamos a preguntar entonces cuál va a ser mi cliente potencial. ¿Usaremos marketing tradicional o marketing digital o los dos? ¿Cómo se promociona mi competencia? Es importante conocerlo. ¿Qué resultados obtiene? Y hay que también saber entender bien qué es el email marketing, porque este se define como el envío de correos electrónicos a una base de datos o contactos, pero de clientes potenciales o prospectos. O sea, lo que dice Andrea, que ya tiene que estar segmentada. Si no, no nos va a funcionar. Si no, nos mandamos a ponerle correo a Medio Mundo y Raimundo y vamos a obtener los mismos resultados. O sea, de 1,000 clientes les vamos a vender a 10. Entonces, los 1,000 tienen que ir segmentados. De esos 1,000, ¿quiénes me van a comprar? Porque si usted pone muchos, a la hora que va a la medición, a revisar con los indicadores de medición, entre más clientes tenga usted y menos venta sea, el porcentaje de la tasa de conversión no le va a dar positiva. ¿Ya? Pero eso se ve en otros contenidos de los indicadores, de la gestión, por ejemplo, de KPI, ¿verdad? Pero en ventas es bien importante que entendamos esa parte de los indicadores, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que poner clientes de verdad reales, potenciales, que sí cumplan con el perfil de que me tiene que comprar. Pero imagínense si yo pongo, por ejemplo, vaya, si habláramos de ustedes como clientes, si a mí me dicen, tenemos 50 personas inscritas, ya, pero de esas 50, pues no segmentamos y mi primer día de clase se conectan 10 y el grupo mínimo tiene que ser de 25, nada garantiza que los 50 se van a conectar si no segmento. Esos 50 tienen que cumplir con las características correctas, es decir, con la edad que pide el perfil para conectarse a la clase o para recibir el curso, ¿ya? Que tengan el tiempo disponible, que tengan acceso a internet, que tengan un dispositivo móvil para conectarse. Tantas cosas que se tienen que tomar en cuenta. ¿Y de qué me sirve tener 50 en la lista? Si de los 50, 40 no tienen internet. Entonces, hay que segmentar para eso, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de email marketing y no confundirlo con el tema del marketing de los correos masivos, pero lo vamos a seguir viendo el lunes para no quitarles más tiempo, ¿verdad? Sí les dejo ahí la tareita de que investiguen un poco del e-commerce versus el e-business y también si pueden un poquito del e-marketing para que lo comentemos el día de lunes, ¿verdad? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Pasen feliz noche, estén pendientes de la plataforma. Ya después del tema de lunes ya pueden hacer el laboratorio 1 también, ¿verdad? Porque ya van a tener básicamente toda la información para poder salir súper bien en el laboratorio. Descansen el fin de semana. La otra semana solo vamos de lunes a jueves, así que van a tener fin de largo la otra semana. Pasen feliz fin de semana y feliz noche. Se cuidan, ya no se estén durmiendo. Ya lo vi, Jaime Ernesto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias por estar un viernes listo y se de fiesta. Es un sacrificio. Es un sí. Vale. Yo estaba chiquito. Ya me los imagino a todos en el karaoke ahora. Pasa en Instagram para el negocio. El otro viernes se van de pachanga. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Cuídese. Feliz noche, sí. Buenas noches a todos. Adiós, hasta luego. Adiós a todos. Adiós. Buenas noches.